Para integrar los códigos andinos, podemos hacer sencillos actos que sostengan nuestra intención. Aquí compartiré 21 frases para el código Causai, que pueden tomar como ejemplo para integrar, conectar y despertar este código en cada uno de ustedes. Se recomienda practicar cada uno de los códigos por un mínimo de 21 días, para luego sostenerlos en el tiempo. Causai, reconocer nuestra existencia y la existencia de todo. Palabra clave, no kankani, yo soy, yo estoy. No kankani causai, yo soy existencia, yo estoy existiendo. No kankani causai, me declaro en existencia y reconozco la existencia de todos. Es un honor compartir el camino en este tiempo y espacio. No kankani causai, reconozco como existencia a mis pensamientos, los de luz y de sombra. Les doy vida y al existir de modo consciente en mi mundo, puedo elegir si los habito o los dejo ir. No kankani causai, yo soy la Pachamama, soy Dios, yo soy la vida, yo soy mis emociones y dirijo mi nave llamada cuerpo. No kankani causai, reconozco en existencia a la sagrada conciencia del agua, aquella que me da vida, que activa las semillas y la vida en el planeta, Yakumama. Reconozco en existencia esa parte de agua que habita en mi biología y que moviliza mi mundo emocional. Reconozco en existencia a los ríos, el mar, la lluvia y los lagos, mi cuerpo y tu cuerpo, y todos siendo parte del gran espíritu. No kankani causai, me declaro en existencia plena y reconozco en existencia a la madre naturaleza. Con ella y en ella vivo mi espiritualidad, conectando con todo el conjunto de conciencias que la habitan. Todos somos naturaleza. No kankani causai, soy existencia, yo soy vibración y reconozco la vibración de todo. Todo el universo está permanentemente en una constante expansión y yo soy parte de ello. No kankani causai, aquí y ahora reconozco la infinita capacidad del ser multidimensional que somos. Reconozco y habito las distintas dimensiones hasta el encuentro del yo soy. Desde este ser individual conecto con el todo, con el gran espíritu, con la energía vital. No kankani aire. Guaira, amado elemento que simboliza la vida, los pensamientos, que nos conecta con el todo, el gran comunicador, reconozco tu existencia en mí, en mis ideas, en mi cuerpo, en mi aliento, en cada segundo de mi existir, estás presente en mi respiración. Yo soy tú eres yo. No Kankani, hija de Pachamama, hija de Pachacamac, hija de la Madre Tierra y del Padre Sol, hija del Padre Madre Creador, hoy me declaro felizmente en existencia plena y consciente, y sé con certeza que cuando ya no habite este cuerpo que hoy es mi templo, seguiré existiendo en unión al Gran Espíritu. No kankani causai, me reconozco en existencia y reconozco y agradezco la existencia de todas las conciencias que habitan la naturaleza y en conjunto crean la gran conciencia de la Madre Tierra, los árboles, las plantas, los animales, las aves, los hongos, los insectos, los sagrados elementos y los minerales. Gracias por existir. Somos naturaleza. No kankani causai, yo soy vibración y todo en mi entorno tiene su propia vibración. Me reconozco parte de este gran tejido y declaro en existencia todo lo que habita en él. No kankani, soy un ser espiritual, una conciencia divina, viviendo una experiencia humana y la vivo con intensidad, disfrutando sus colores y sus frutos, enriqueciendo mi alma con todas las experiencias para trascender a una conciencia superior. No kankani causai, reconozco la existencia de mis casas, mi cuerpo, la casa de mi ser,
mi casa, donde habita mi hogar, madre tierra, donde la existencia de estas puede ser posible. Las reconozco, las respeto y las cuido. Añay, por permitirme vivir este presente. No cancani causai, yo soy agua, tierra, fuego, aire. Reconozco la existencia de los elementos sagrados y reconozco su presencia en mí. Amo su energía, les honro y agradezco. No cancani causai, yo soy vibración y todo lo que existe en mi mundo también vibra. Lo que ha traído a mí en lo positivo y en lo negativo es porque está en resonancia con mi vibración y algo debo observar en ello. No cancani causai, reconozco y honro mis montañas sagradas. Apukaskei, protectora de energía femenina. Apurrandal, protector de energía masculina. Apu Volcán San José, que me acompaña desde mi nacimiento. Apu Usangate, me acompaña en mi camino espiritual. Agradezco que nuestras existencias coincidieran y que sean ejemplo y guías. Gracias por su asistencia. No cancani causai. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy y existo en esta línea de tiempo. Yo soy y habito la sabiduría. Yo soy contenedora de vida. Yo soy mi luz y mi sombra. Yo soy el contemplador y lo contemplado. Yo soy el gran espíritu. No cancani causai. Reconozco la existencia de mi compañero. En él habitan virtudes y defectos que puedo reconocer, porque es un espejo de mi propio ser. Un gran maestro y juntos somos parte del mismo tejido. Yo soy el tejido y yo soy el tejedor. No cancani causai, desde Calgary, Canadá, me reconozco y reconozco este lugar como mi hábitat. Aquí estoy siendo, aquí experimento. Este lugar en el planeta me sostiene hoy y me brinda todas las posibilidades. Gracias a esta pacarina por mostrarme a través de sus estaciones lo cíclico en mi mundo. No cancani causai, soy existencia y reconozco y agradezco la existencia de todo mi mundo material, donde hoy experimento. Reconozco la existencia de mi mundo espiritual, lo que me conecta con lo que para mí es sagrado, y habito el mito que yo he elegido. Reconozco y existo en mi mundo emocional, al que voy desde mi presente solo para limpiarlo y abrazarlo e ir a mi mejor futuro. No cancani causai. Reconozco la existencia de la salud, vibro en ella, la atraigo a mi mundo y decido habitarla de manera consciente.